Hola, buenas noches. Bienvenidos al sexto encuentro de la escena excéntrica, un ciclo dedicado a escenas, secuencias, planos, materiales que quedan afuera de las películas, descartados, pero que tienen muchas cosas para decir sobre los procesos, sobre cómo trabajan distintos directores. Bueno, la directora de hoy, paradójicamente, usa casi todo lo que filma, así que bueno, es un caso curioso, pero bueno, siempre hay algunas cosas para ver, y bueno, nos interesaba mucho por motivos que se van a ir develando durante la charla, para no hacer una presentación larga. Estamos con Malena Solars, y bueno, la invitada de hoy es Jessica Sara Rinland, argentina, directora argentino-británica, ¿bien? ¿Dicho así? ¿Cómo te identificas? Sí, así, tal cual. Muchas gracias, Celo. Y bueno, y Malena y a Flor también, y por la invitación, y bueno, un gusto estar acá hablando con ustedes. Contanos un Perdón, poco María. dónde. Bueno, les tenemos que confesar que por motivos, porque bueno, ella ahora está en Inglaterra. Y bueno, por motivos de horarios, fue complicado combinar el vivo, así que hoy estamos haciendo una sesión diferida. Pero bueno, los que quieran hacer preguntas y eso, las pueden hacer de dos formas. Y bueno, pues bueno, si no son cosas muy complejas como para escribir una monografía, seguramente Jessica se puede meter después en el canal y bueno, abrir una vía de contacto por ahí. Sí. Bueno, contanos un poco acerca de, bueno, esto, yo diría, ¿por qué no empezamos viendo el primer Vale. fragmento? Que esto sí realmente es una escena excéntrica, porque sí, no forma parte de ninguna película, pero bueno, tiene mucho que ver con, bueno, el camino, ¿no? Hacia una película. Así que sí, Vemos bosque. bosques, bosque. Bueno, como es un material analógico de 6 milímetros sin sonido, vamos a pedirle a Jessica que nos comente un poco qué es esto. Bueno, esto fue filmado entre el 2007 y el 2008. Es el mismo lugar donde, el mismo sitio que se llama en inglés un común, un bosque común o una tierra común, que es muy cerca de acá, de la casa de mis viejos en Inglaterra. Y la primera vez que pude filmar con una Bolex, que realmente capaz que es la primera vez que filmé algo pensando en que podría ser como una película o algo, fue en estos bosques acá, esta filmación. Y hay una tomita ahí donde, bueno, varias tomas donde ves Black Pond, el lago ahí. Ese, ahí lo ves. Pero más que nada fue como aprendiendo a usar la cámara un poco, como haciendo la doble exposición, probando como single frames, como
¿cómo se dice? Fotograma por fotograma. Eso. Entonces, claro, usar la cámara como usar un cuadro solo de manera, exacto, como si fuera una cámara de fotos, ¿no? Una, exacto, posibilidad de, sí, muy linda que tiene la cámara. Sí. Un poco filmar la gente ahí, a mi vieja, que la ves un poco al principio, después ahora va a empezar la parte de que es, no me acuerdo bien si era un año después o 6 meses después, que es en blanco y negro. Y bueno, es muy interesante también porque muestra un poco como esas cabañas que veías recién en cemento, no existen más. El bosque ha cambiado como bastante en estos años, desde el 2007, entonces es un documento también interesante para ver como las diferencias entre esto y ahora digo 2015 a 2018 cuando estuve filmando Black Pond. Y esta parte, en un momento vamos a llegar acá, cuando se ve, esto es donde estaban las cabañas esas que habían como cortado todos los árboles, y las cabañas esas se usaban como una de mujer y una de hombre para cambiarse, para nadar en el lago. Y ahí están, que las dejaron ahí porque, después me contaron por qué, que las ranas y los reptiles le gustan como esconderse ahí abajo, entonces las dejaron para eso, y era madera y hormigón, entonces no era plástico ni nada así. Y actualmente, ¿por qué cambió? ¿Es algo así como una reserva ecológica o simplemente...? Es un tipo de reserva ecológica, se llama SSSI. En inglés se dice Site of Specific Scientific Interest, como de un sitio de interés específico científico. Y en los años 80 se hizo, le dieron este nombre, como la entidad esta de protección, eso, la categoría. Sí. Y bueno, pero está totalmente, me olvido la palabra, managed. Todo el tiempo están cortando árboles, están plantando, están poniendo nuevos puentes. Vuelvo atrás un poco, que la ley se creó en los 1600, que muchos, como toda la gente, todos los reyes, toda la gente más rica del país, eran dueños de esta tierra. Y crearon leyes que decían, por ejemplo, que cualquiera podía llevar su vaca para comer el pasto, o cualquiera podía ir a caminar, pero no podías cosechar ni construir ni nada así. En los mediados de 1600 hubo un grupo que se llamaban los diggers, los que cosechaban, con el principal, se llamaba Gerald Winstanley, que era un grupo de agrarios socialistas, creían, eran parte de esta movida de anti-encierro. De ahí viene este lugar. Hoy en día el gobierno local es dueño de esta tierra, pero siguen las mismas leyes. Yo cuando filmé esto no sabía nada de esta historia. Fue realmente en el 2015 cuando fue más o menos como en esta época que habían cortado, más que en esta época, cuando veías la parte, cuando cortaron todos esos árboles, era como muchos, muchos árboles habían cortado en como el invierno 2014-2015, que sería, bueno, el verano de Argentina 2014-2015, habían cortado muchos, muchos árboles. Y yo me fui a, yo les escribí al...
al que se llama en inglés el local council, que es como el gobierno local, y les pregunté por qué habían cortado tantos árboles en esta época. Siempre en invierno, como siempre en invierno cortan árboles, pero en esta época era como mucho más, este año era mucho más, mucho, mucho más. Y ahí me invité, bueno, me contestó y me dijo, bueno, vení, también sabía que iba a hacer algo de grabar o de hacer algo, alguna película o algo, tenía interés en hacer eso. Entonces fui y me encontré con el guardaflora, guardafauna. Guardaparque. Guardaparque, sí, sí, perdón. Guardaparque del lugar. Dave Page, se llama. Y él me vino y me empezó a explicar esto de la verdad que no sé cómo se dice en castellano, en inglés se dice copies, cuando cortas un árbol y sigue creciendo después, y sigue creciendo como... Un injerto. Es como que crecen injertos, cuando lo cortas sí. Crecen como más chiquitos, más por otros lados, y ahí después en 10 años lo cortas de nuevo. Y utilizas... No, un injerto es otra cosa, sabemos poco de botánica, sí. Pero... Sí, definitivamente. No, copies, bueno, pero es un tipo de tala que... Una manera de clonarlo o de mantenerlo. No, literalmente lo cortás al árbol, como cerca sí. del piso, y ahí sí. Empieza a crecer de nuevo, pero como con otro, no crece como el tronco. Como nuevo, que conserva como... su ADN, digamos. Sí. Conserva sí, algo. Sí, inversiones chiquititas. Sí. Exacto, sí, sí. Bueno. Y bueno, me explicó eso un poco. Obviamente no escuché muy bien porque no lo puedo explicar ahora, pero me explicó en eso. En inglés sí, pero. Que se regenera el árbol y que también hay árboles que no son nativos al lugar, que tenían que cortar, que hace muchos años los tenían que cortar y no los cortaban. También tenían esta idea, como una idea de 10 años, que era como crear más heathland, que tampoco sé la palabra, pero es básicamente como sin árboles, pero como que crece, tendría que haber buscado todas esas palabras antes. No importa. Heathland es como campo, es un poco tierra como fértil. Campo, pero sin qué. Una como tierra claro. Fértil, digamos, una tierra sí. En la que se puede sembrar. No, Heathland. Creo que acá es como le diríamos claros, o sea, como zonas que no tienen árbol, que están abiertas, pero pueden estar rodeadas de árboles, pero se arma un claro en claro, zonas exacto. Así, con verde, pero bajito. Es como de alguna forma crea más biodiversidad porque baja el sol, deja que entre el sol. Entonces hay, me empezó a contar que hay más especies de una mariposa, de un nightjar, que era un pájaro, que no lo habían visto en 20 años, como que estaban regenerando de alguna forma el ambiente. Y esta idea me interesó mucho, como que es... esta idea como de llevar la tierra a lo que era antes, como eso, cómo existe eso, qué es lo que, qué antes, como que cuando, en los 1600, durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, en los años, no sé, cuándo, hace... Claro, ¿hasta dónde lo llevas eso? Sí. Exacto, es como esa pregunta y me parece este país tiene una nostalgia muy grande como de preguerra, entonces me parece que eso, cuando piensan en cómo traer la tierra de lo que era antes es como esa o pre-revolución industrial o algo así, ¿no? Como una idea de sí. Tierra un poco menos manipulada. Sí, puede ser, sí. Y nunca, la verdad es que nunca lo hablamos tanto con él, porque siempre usaba las palabras nativa, como árbol nativo y árbol, y como traer la tierra a lo que, capaz que es una pregunta que nunca le hice. Bueno, que claro, le sí. Que haber,
hecho, pero bueno, los árboles nativos son árboles nativos. Claro, son, que hubo, quiere, como que hubo mucha plantación en ese lugar, digamos. De, sí, todos los pinos, por ejemplo, son plantados. Claro. Ah, mira. Pero bueno, me metí en una explicando algo. Pero plantados y no autóctonos, digamos, como también en la Patagonia. Que... Autóctonos, esa es la palabra, pero en inglés sí. Se dice sí, nativos. Entonces, está sí, bien, ¿no? Acá también. Sí. Tus interlocutoras tampoco te podemos ayudar mucho con todo esto. Sí, no, no importa. Sí. Pero entonces las personas sí. Que... Fui, ahí lo que quise decir es que lo conocí a Dave, y Dave, cuando me explicaba todo esto, él había todo lo que tiraba el gobierno a la basura, como todos los archivos, él se las guardaba. Entonces tenía como un montón de documentos, y nada, también él era parte de esta sociedad. Eso es como el punto más importante realmente, que es él forma parte de esta sociedad que se llama el Elmbridge Natural History Society, que es una sociedad de naturalistas que va desde... Hay gente que es que el micólogo más importante de Inglaterra y una persona que le interesa las polillas, porque les interesan las polillas. Y hay gente que vive por acá. Por eso se juntan. Y ellos se juntan, más que nada ellos... y casi todos son más grandes, y nada, se juntan los martes, cada 2 semanas los martes, y hacen caminatas como concentradas de 2 horas, y yo empecé a ir a estas caminatas con ellos y ellas, y también yo... No me quedan muchas amigas por acá. Entonces, ahora que estoy acá, también los veo y sigo yendo y sigo... bueno, no sigo filmando, pero sigo participando en la sociedad un poco. El otro día fue el aniversario de 70 años y lo hicieron por Zoom, como una charla. Pobre. Ahora salen, pero esto fue como hace un mes o algo así. Y estuve claro. Ahí. Pero bueno. Bueno, me parece interesante este fragmento. Bueno, todo porque... esto que estamos. Perdón. No. Sí. Dale. Delay. No, bueno, que como que arranca, ¿no? En realidad, bueno, lo comentábamos un poco antes. Pero parece medio espontáneo, como que acá se te abre algo que después se vuelve como un tema importante por ahí para tu obra, tu trabajo, que bueno, tiene que ver con bueno, las cuestiones ambientales, bueno, muy a grandes rasgos, con gente, por ahí con gente que trabaja, ¿no?, sobre estos temas. Y también la elección de trabajar en películas analógicas, en 16 milímetros, que bueno, es algo que no mucha gente usa hoy, digo, se usa por, bueno, en ciertos ámbitos, ¿no? O a veces, bueno, cada vez menos, digamos, ahora la imagen que circula y cómo se filma y todo es imagen digital, y bueno, me parece como... una, bueno, preguntarte eso, ¿cómo se dio en vos esta elección, ¿no? Una decisión de trabajar con estos formatos. Sí, la primera contestación es un poco que empecé a filmar porque había visto Walden de Jonas Mekas, y también, obviamente, Walden... Ahí elegí también, debe haber tenido influencia que fui a filmar a este bosque. Y bueno, de ahí empecé y por eso empecé a filmar con Fílmico. Eso era como la primera razón. Podría decir, y nunca paré, pero sí, hay muchas razones que continúo filmando con
particularmente 16 milímetros, que el material en sí, bueno, si hablamos del material históricamente, que no hubiera sido 16 milímetros, pero el nitrato, que los materiales que tenían, los materiales de planta, de algodón, también tenía una parte de no sé cómo se llama, del material que usamos para espantar las pollas. Ese olor que se naftalina. Naftalina. No sé si es eso. ¿Es eso? O eso es. Es lo que se usa para espantar bueno, las pollas. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pero tiene todas estas, además de la gelatina que está creado por huesos de animales. Y bueno, hay algo que me interesa con este paralelo entre el material que estoy usando y lo que estoy filmando. Además, no sé si haptic se dice háptico, ¿existe sí, esa palabra? Háptico. Okay. Sí, háptico, hay algo como obviamente físico y háptico que hay en este proceso, especialmente filmando con la Bolex, que es la cámara que usé en esta primera bosque y en Black Pond. Había algo como un paralelo interesante entre que yo estaba a 20 segundos, estaba como dándole cuerda a la dándole cámara. Cuerda, y cada 3 minutos estaba sacando un rollo y poniéndolo en un plástico donde se guardaba, porque eran los de 100, y ellos de alguna forma estaban haciendo algo muy similar, coleccionando de otra forma, como yo coleccionaba imágenes y ellos coleccionaban pedazos de planta o flora, fauna, y los ponían en cositos de plástico o en esas cosas, y había como algo lindo en lo físico, estar ahí con ellos y estar haciendo algo similar. Y bueno, sí, hay como todo un diálogo, ¿no?, entre lo orgánico y lo inorgánico, o sea, como lo sintético y lo fabricado por el hombre, en diálogo o en, no sé si colaboración, pero en este caso sí, ¿no? Mm. Entre eso y lo que viene originalmente de la naturaleza y cómo se tocan, ¿no? En el cine seguro, porque además el cine ya es un medio de preservación fabricado por el hombre. Pero se habla mucho, ¿no?, de siempre esta metáfora como de la captura como una especie de, bueno, preservador automático, mm, ¿no?, en el mismo momento en que algo se captura. Sí, absolutamente. Y cuando hablaba un poco de que esta gente son mayores, esta sociedad, bueno, se creó, como dije, hace 70 años, y hasta los años, qué sé yo, hace poco, bueno, en los años 80 tenía como la sociedad, una sociedad paralela que era de jóvenes. Eso no existe más. La persona más joven es Dave, que debe tener como casi 60 años, 50 y pico debe tener. Y yo no sé, es como medio triste pensarlo, pero cuando no estén más, no sé si va a haber otras personas más jóvenes para llevar esta sociedad para adelante. Entonces, de alguna forma, la película preserva como este momento, de no solo como mostrando el... Perdón que interrumpa, por ahí, Flor, podemos empezar a ver ese, porque ya estamos hablando de Black Pond, y bueno, mientras nos seguís contando, Jessy, podemos ver este fragmento que, bueno, es una parte que, al final, de las pocas cosas que filmaste, que salió muy lindo, pero no lo usaste. Pero, y bueno, y ahí, de hecho, se van a ver las manos de uno de estos miembros, ¿no? Sí, ese. Sí, sí, sería polilla interior. Este es pool.
que está trabajando con polillas micro, micromoth, no sé qué sería la traducción exacta, y para saber, para poder identificarla, tiene que sacarle los genitales. Entonces está en eso. Vi que hay un capítulo del libro, después vamos a hablar de esto, sí. Pero que habla, ¿no? De los genitales de las polillas. Sí. Ahora entiendo un poco por qué, a qué viene. Mira vos. Sí. Sí, este, él es parte de la sociedad y me invitó a su casa a filmar como este proceso que hace. También es un amateur, es alguien que sí, está muy interesado en las polillas, pero no es científico, si querés. Eso te iba a preguntar, porque es fluido, todo lo que vos decís... Sí. No, que me llama mucho la atención que lo que decís es como un lugar muy cercano a la comunidad en general, ¿no? No parece ser una actividad reducida o limitada solamente a expertos, súper, súper expertos. Y yo pensaba lo que vos decías, esto de la edad, que cuando, bueno, que cuando vayan muriendo estas personas, tal vez algo de esto se vaya perdiendo, y el valor que vos le das a lo oral, ¿no? A la descripción que hacen ellos de sus trabajos, o incluso a la que vos nos estás haciendo en este momento, ¿no? Pero a la descripción que hacen ellos de los trabajos, cómo te o se describen entre ellos las partes que van haciendo en Black Pond, ¿no? Cuando sacuden a los hongos para que salgan las esporas, que vos lo registrás al mismo tiempo. Pero pensaba que en el sonido, sobre todo, hay un valor agregado de estas personas a las que tal vez muchas veces solamente les vemos las manos, pero que podemos ir conociendo sus intereses o sus obsesiones o su manera de tomarse ese trabajo. Y lo pensaba, incluso sin que contaras todo esto, pero lo pensaba mucho respecto de la tradición oral y cómo algunos oficios se transmiten así, ¿no? Viéndolos y escuchando a alguien que te cuente un poco cómo es eso. Sí, me encanta que digas eso, y de ahí puedo hablar un poco en cómo esa parte, bueno, esa parte surgió un poco, porque otra cosa, aunque no tuve escenas descartadas de imagen, tuve muchas cosas descartadas de sonido. Porque, bueno, todo, básicamente, lo que filmé en el lugar, diegético, como se diga, diegético, cuando estuve ahí, no lo usé, y todo el sonido es postproducción. Es una mezcla entre Foley, por ejemplo, para hacer algunos sonidos de un árbol, usé un árbol de plástico. Era como, trabajo mucho con un sonidista que se llama Philippe Chompy, y es pura colaboración, y la idea que teníamos era crear como este espacio medio como de la naturaleza pura, que no existe. Como esta, que realmente acá es debajo de donde pasan todos los aviones, es al lado de calles principales. Entonces queríamos crear este ambiente falso con este lugar, como que sea, que parezca como otra cosa, otro lugar, otra como esta idea de que tenemos que la naturaleza pura. Y de ahí, en la postproducción, cuando estábamos trabajando, yo cada vez que revelaba material, se la iba mostrando a la sociedad y grababa sus respuestas. Entonces todo el sonido, bueno, hay dos partes del sonido, ¿no? Bueno, dos partes de las voces. Está la voz en off, que es un amigo de Philippe, del sonidista, quien lo grabó, Tony. Y el resto, que es más como conversación, es la sociedad respondiendo a imágenes que están viendo en la pantalla, o a memorias, imágenes
que le provocan memorias o lo que sea, o capaz que le hago una pregunta. Entonces fue un poco así el sonido y esta idea de que las voces de ellos entre a la película como igual que la voz en off, como que no sea algo que venga, aunque venga de otro lugar, tiene la misma importancia que la voz en off. Y esto también, capaz, volviendo a esto de amateur o científico, que me interesa mucho esto, como que hay personas que saben tanto que los pueden saber un montón y no tener como el certificado de que son científicos o lo que sea. Y hay mucha importancia, me parece, bueno, acá en Inglaterra se ve mucho como está el o la naturalista amateur. Y bueno, en la historia un poco de ciencias naturales también, si querés. Pero Sí, sí. previo incluso a que existan las carreras, ¿no? O sea, Exacto. los viajeros que viajaban y recopilaban información. Exacto. Pero sí, cuando entre la sociedad también no hay jerarquía para nada, como que a veces capaz que uno hace un chiste como que vos sabés más que yo o vos explicalo, pero para nada, cada uno como tiene su forma de saber las cosas y lo dice con la y lo tiene la misma importancia que el otro. Pero bueno. Claro. Eso. ¿Y nos puedes contar un poco por qué quedó afuera el material que acabamos de ver? ¿Hay alguna respuesta a eso? Es muy fácil la respuesta, es la única parte que filmé en un interior. ¿Y te Entonces, parecía que claro. saltaba o que era externo, que era, Sí, bueno, no, paradójicamente? no, no, no me interesaba mostrar como el laboratorio, si querés. Me interesaba el lugar y la historia y el uso hoy en día de este lugar. Y de repente entrar a un sitio que no tiene nada, bueno, él vive en otro lugar, vive cerca, pero vive como a qué sé yo, 20 minutos de esta parte del bosque. No sé, no. Sí, mostrar algo en interior no me interesaba. Y me acuerdo que lo edité al principio, como en el medio de la película, pensando que podría funcionar y después como que no quería todo ahí en el lugar, no quería salir de ese espacio. Claro. Bueno, tal vez la grabación de los sonidos viene un poco a reemplazar eso, ¿no? Que es el momento de ellos observando, lo recuperaste un poco con el sonido también, ¿no? Sí, Como otros tiempos también. yo estuve, la verdad es que yo les quería mandar un poco de audio que grabé, pero Bueno. mucho era como conversaciones entre ellos hablando, entonces no era como, quería como mostrarles como, bueno, escuchás un avión o un coche o lo que sea, pero lo único que escuchás son ellos hablando. Y más que nada Dave, porque Dave es el que un poco organiza estas caminatas, entonces él un poco guiando de alguna forma. Pero A bueno. mí, ya que estamos hablando tanto del sonido, por ahí me parecería lindo ver ahora material de la última película de Jessica, que bueno, el título en castellano es A imagen y semejanza, en inglés, podríamos hablar un poco de esto también. En inglés es Those That at Distance Resemble Another. Bueno, que entiendo que todo lo que filmaste, después hablamos del título. Bueno, sí, que en esta película fuiste como más
eficaz aún, ¿no? Como que cada cosa que filmaste entró y bueno, te focalizaste bien y bueno, es una película que dura una hora, que bueno, está, haciendo un pequeño chivo de, bueno, no nuestro, sino de Mubi, digamos, este, las dos, los que estén suscriptos, en este momento se pueden ver las dos películas terminadas en Mubi. Pero bueno, pensaba en el trabajo de sonido, ¿no? Que lo que venías contando también tiene bastante que ver con el trabajo que hiciste en relación a la Foley y construir como una artificialidad que tiene que ver más como con ideas, de, ¿no? Como si uno tuviera que sonorizar de manera muy, este, no sé si... como la construcción ideal, pero bueno, como entre artificio, sí, como una búsqueda de lo natural, ¿no? En algún punto. Pero bueno, esto es otro ámbito, en realidad, son varios ámbitos distintos, pero es muy interesante lo que se arma también entre la imagen y los diálogos. Este... Bueno, yo diría, lo que vamos a ver en realidad es el tráiler, que está, pero bueno... para escuchar un poco. Vamos con el trailer. Tengo un amigo que se llama Maximiliano y cuando era pequeño él quería ser un árbol. Entonces agarraba ramitas y se colocaba en el medio del jardín con las manos al aire. Y se quedaba quieto. Y lo que quería hacer era que confundieran al pájaro y creyera que él fuera un árbol para que él pudiera tuviera un pajarito. Bueno, contanos un poco, bueno, en ese ve, es como una muestra, ¿no? Del tráiler, concretamente. Bueno, que después podemos hablar de la cuestión visual, pero como es el único fragmento que muestra cómo está trabajado el sonido, sí. Contanos en el caso de esta película, cómo lo pensaste. Bueno, ya con Black Pond ya tenías una experiencia, supongo que ya partiste de una idea de trabajar así. Sí, sí. Si hablamos con Philippe, capaz de decir que nunca más. Pero largo, mucho de ese tiempo, como que tardé, qué sé yo, desde el 2015 hasta el 2018 de terminar la película, mucho de ese tiempo, bueno, era grabar, era todo al mismo tiempo, era como filmar, editar, como de tiempos, no era como lo normal, sí que, bueno, normal, pero de filmar, editar y empezar con el diseño sonoro. Pero bueno, con esta también, bueno, no digo también, hay dos partes, lo veo como en dos partes un poco la película. Está la parte que está en 16:9, que es esta parte que estás viendo, y la próxima parte que está en 4:3. Que bueno, la parte que está en 4:3, bueno, hablo primero de esta. La que ve es sonido de nosotras trabajando con Luis Arnías, que es cineasta y también trabajó como DF en la película, y su voz la escuchás con sus historias espectaculares durante la película. Y Joel Seidner, que es escultor, ceramicista, artista,
también amigo que, bueno, yo no sabía cómo hacer una réplica de un colmillo en cerámica, entonces fue una colaboración entre las tres realmente, entonces todo el sonido de esa parte es como escuchás a Luis, escuchás a mí, escuchás como el proceso, escuchás, estamos diciendo, contando historias. Yo decía, bueno, Luis, contame algo que te, como algún disparador, como bueno, algún de tu hija, que de qué se disfraza o lo que sea, como cosas así. Y bueno, la otra parte es la parte que llamo, como si querés, volviendo a esto del amateur y el experta también, es la parte de, yo lo digo como de los expertas. Acá lo ves a Richard Sabin, que es el curador de mamíferos del Museo de Ciencias Naturales en Londres, con unos colmillos de elefante ahí. Y bueno, toda esa parte, el sonido está hecho, yo hice el Foley, yo estuve, no tardé tanto en hacer el Foley porque lo hice ya cuando estaba bastante editada la película, lo hice dos veces porque lo hice una vez con mi micrófono, un Zoom, y Philip se quejaba tanto que le dije, bueno, préstame tu micrófono y lo hago con el tuyo y me voy a... Estaba en una residencia en un lugar donde tenían un estudio, entonces usé su micrófono y lo hice de nuevo. Pero tardé unos días en hacerlo, como días intensos, pero yo me ponía ahí y como se hace, miraba lo que estaba pasando y tenía materiales similares o no de lo que usaban. Y así al Foley, como siguiendo como esta idea de que estaba replicando los gestos que estaban haciendo los expertos, como además de replicar el colmillo y las uñas y todo eso, replicando un poco los sonidos. Entonces está la parte del Foley, y arriba de eso, hablando con Philip, queríamos como una diferencia entre las partes donde yo estoy trabajando con Luis y Joel y las partes de los expertas, pero con el Foley había tanto como como espacio muerto, silencio, si querés, que sentíamos que necesitábamos otra cosa. Y me acuerdo mucho que Felipe estaba muy confundido con la película y hablábamos mucho de qué era, de qué estaba tratando de decir, o de que siempre él como empujándome, preguntándome estas cosas para ver dónde llevar el sonido también. Y bueno, un día, durante el tiempo que estábamos diseñando el sonido, fui y le dije, mira, porque me preguntaba mucho de los monos al principio, de los monos aulladores, y me decía, no entiendo qué tiene que ver. Y ahí me empecé a pensar y me puse a pensar en cómo, además del texto que hay al principio de la película, que habla de esta forma de preservar que tenemos, de reproducir para preservar. Además de eso, como pensar en dónde vienen estos materiales, que era realmente mi interés, de dónde vienen estos materiales que están en los museos, de dónde viene este marfil. Mi pregunta no es normal, no sé, uso la palabra normal de nuevo, pero la pregunta, como si querés, que la gente normalmente pregunta, es de dónde viene la caja, como la caja que ves que están usando el marfil para restaurar. Es una caja que está hecha de marfil, que están usando un pedazo de marfil que tienen, ahora cuento de dónde viene el marfil, pero lo tienen ahí en el museo para restaurar la obra vieja del museo. Ahí estamos viendo las fotos que nos mandaste, sí. que son de la del esta rodaje, de bueno, la... Sí, esto es de la de cuando, porque yo doné el colmillo
si querés, de vuelta, porque el colmillo que repliqué era del 1900, que entró al Museo de Historia Natural, y repliqué ese, y después lo devolví. Bueno, lo devolví, digo que lo devolví, lo doné al museo. Entonces estas fotos, ese machete nuevo que viste en el trailer, y estamos como haciendo el chequeo. También hice la caja esta. Donde, en la que se exhibe. Sí, los cartelitos, todos los hice. Ah, mira. Los hice yo, pero los hice en colaboración con dos museos. Bueno, un museo, y yo estaba en una universidad en el MIT, en el MIT, en Estados Unidos, donde tenían un departamento de conservación de libros, y ellas me ayudaron un montón. Además del Museo de Harvard, que toda la parte, mucha de la película está filmada ahí, de la parte de la conservación del colmillo, de la réplica. Bueno, entre las dos me ayudaron en las cajas de conservación y todo eso. Y o sea que el colmillo ese, el colmillo que vos replicaste, no, o sea, había ido al museo para, ¿ese sí iba a ser exhibido como colmillo, o eso iba a servir para restaurar cajas en las que tenían incrustaciones de marfil o lo que sea? No, esa era como donar. Para que tengan como materia, un marfil de más, todos los que tienen en el de colección, ¿cómo se dice? De un inglés que fue a Malawi y trajo un marfil de vuelta. Además de, imagino, de que muchas otras cosas, muchos otros restos. Pero sí, no, lo de... Ahí se ve la semilla. Sí. Quería que cuentes un poco de qué se trata. Sí, bueno, la semilla se llama una semilla yarina o tagua, o también un marfil vegetal. Y en la película hablo un poco de sustitutos de sustentables, se dice sustainable. Sustentables. Sustentables, gracias. Del marfil. Entonces, este era un artículo que había leído cuando estaba haciendo la investigación de unos científicos de materiales que habían escrito que esta semilla tiene una consistencia muy similar al marfil. Cuando lo cortás tiene las mismas, como los círculos que tiene y todo eso. Entonces lo veían como un sustituto. ¿Un sustituto con fines comerciales o más bien para restaurar esto que aparece en la película, de restaurar obras antiguas? No hablan de restaurar en ese artículo, es más como joyas o como, sí. Uso comercial. Como desalentar, la caza de elefantes, en definitiva, porque es como que el colmillo es un 1% del animal eso es un tema... Bueno, ahí detrás están todas las cabezas de elefantes en el museo. Sí. Impresionante. Pero quería decir algo y se me fue de lo que estabas diciendo. La semilla del marfil sustentable. Ah, no, de esto, de que lo que me preguntaste. Bueno, no, esto, bueno, el material que usan para restaurar viene de la aduana, que es material que entra al país ilegalmente, que después lo donan, que lo explico un poco en la película al final, que lo donan a museos nacionales para restaurar como cajas o lo que ves en la película. Y bueno,
y aunque el artículo no decía que era para restaurar o para lo que sea, para los museos, yo fui, obviamente en la película voy, la semilla viene de una palmera de las Amazonas. Yo fui, parte de la película está filmada en Manaus y en Belén, y cuando estuve ahí compré semillas. Existen, las podés comprar también acá, en Inglaterra o en Estados Unidos, las podés conseguir. Pero las compré ahí, las traje al museo y las vi. Hay una toma que ves a Nigel, que está restaurando la caja, que ves unas semillas detrás de él, y se las di como diciendo, bueno, qué sé yo, es una, para mí también es otra forma de extraer material. No lo veo tanto como esta idea de que sea, bueno, sí, es mejor que matar un elefante y usar el colmillo de un elefante, que después el resto del elefante está ahí. No, había algo también con el tema de, perdón, de los colmillos, los de mamut, ¿no? Que el valor de mercado del colmillo de mamut, que en realidad, bueno, es un animal más antiguo, podría tener un valor agregado, en realidad es menor. El del elefante, y el material entiendo que es parecido, o igual. Sí, es parecido, lo mismo. Lo que pasa es que es un animal extinto, no es un animal en peligro de extinción. Entonces las leyes son distintas. Podés traer marfil de mamut al país, pero no podés traer marfil de elefante. Pero cómo la prohibición en definitiva le agrega valor de mercado. Sí. Y porque estimula que vayas a matar tu elefante. Sí, y el lo valor, loco es que hay gente que dice es una parte de una semilla, si es algo chiquito, es un mamut en vez de un elefante, hay como un juego ahí también. De gente que trae material. La semilla se la doné a, bueno, lo que decía, también es una forma de extracción, y de que si se hace muy popular la semilla, van a destruir tierra para hacer plantaciones de la semilla. Entonces, de alguna forma también puede que tenga efectos en el medio ambiente, pero bueno, yo se lo doné a él, y también, bueno, se lo doné a muchos de los lugares, también a este museo de nuevo, el Harvard Museo de Arte en Estados Unidos, que tienen un lugar espectacular de conservación, muy como top de ahí, bueno, en todos los lugares, en Brasil, también en el MASPI, también tenían un lugar muy top, no tiene... en el MASPI, también en el MAE, en el USPI, en la Universidad de Sao Paulo también, todos eran muy top, todos tenían unas máquinas increíbles. Pero en Estados Unidos se la doné a este museo y me escribieron como un año después diciendo que tenían un objeto religioso que estaba hecho de marfil, que estaban haciendo experimentos en la semilla para ver si la podían usar para restaurar la escultura. Entonces eso un poco me explotó, me mandó una fotito con la semilla cortada, la conservadora Ángela me mandó como la semillita cortada, y que le estaban haciendo pruebas para ver si lo podían usar con el marfil, y eso un poco me gustó, como esto de poder infiltrar de alguna forma las instituciones, más allá que filmar adentro de las instituciones, como donar. Tenés ahí este una segunda película sobre eso, una próxima. Sí, ya que hablas de las instituciones, yo pensaba en eso, en la película, ¿no? En esta última película.
Y ahora viendo ese material que vos hiciste con la Bolex hace mucho tiempo, pensaba que ahí tenés como una, tuviste en ese momento una tendencia a filmar planos más abiertos y espacio, ¿no? Mucho más del espacio. Y Black Pond y Those That At Distance son películas mucho más reducidas en el campo de lo que se ve, mucho más centradas en las cosas más pequeñas y en las manos, sobre todo. Y pensaba eso, ¿cuánto entran o cuánto te interesaba registrar algo de la vida en esas instituciones y cómo esos materiales están ahí alojados o son trabajados en esos espacios? Si era algo que te interesaba o era algo completamente fuera de tu interés o de tu registro, y bueno, si entraba algo de eso, bien, pero si no, no importaba. ¿Qué quieres decir de como registros? De la vida institucional, de la vida en el museo, digamos, o en el centro de conservación. O... Sí. Mi interés, me parece, va más a la gente que está trabajando y lo cotidiano. Me interesa, obviamente, de una forma capaz que un poco más... que tenga que ver con pesquisa o con teoría o con esas cosas, me interesa la institución. Pero en la película en sí me interesa como registrar y colaborar con gente que realmente trabaja ahí y conoce los materiales que forman parte de la institución, obviamente, no es separado. Pero no tanto como, por ejemplo... la próxima, como Elo vendría a filmar las facultades 2 en estos museos o algo así, que me parece también una mirada increíble. Pero en Black Pond me interesaba mucho como esto táctil que tenían con la flora, fauna, que estaba en este lugar, como esto, y el tiempo también, que estaban ahí, caminaban rápido los viejos, como caminaban rápido, pero paraban una hora a mirar un caracol o lo que hongo, sea, en el hongo, y juntarlo y mirarlo con las manos. Había algo como muy, muy interesante con cómo pasaban el tiempo. Y nada, de ahí como estos detalles, estos objetos también, objetos materiales orgánicos, lo que sea, que son minúsculos. Entonces, mostrar un poco esa interacción y... sí, eso, no sé... la interacción y también como no quería que el humano sea tan al centro de la película. Obviamente está presente todo el tiempo y es así, pero no quería que sea como que sea como algo más horizontal. Uh-huh. Que una polilla pueda tener la misma importancia que un dedo, exactamente. Claro, hay algo de la escala, ¿no?, en la que trabajas, porque sí. La escala, yo hablaba de la institución, está buena la comparación con las facultades, se me había ocurrido también con Wiseman y cómo filma él algún museo, ¿no? No sé, pensaba en National Gallery, porque además, sí, porque es Londres. Pero hay algo de, claro, en una película como en la facultad, en una película como en National Gallery, esos planos detalles dialogan con planos mucho más amplios, en los que uno ve los pasillos, los salones, las salas de reuniones, y en algunos salones están los restauradores trabajando con las manos, no sé, una obra de X. Y en tu película todo está como más ceñido a un tamaño más pequeño, incluso aquellos planos que parecen estar para dar una idea de espacio, como en Black Pond,
el primero, creo que es, ¿no? La ranita nadando en el agua. Es una rana, ¿no? O es algún animal que se parece a una rana. Sapo. No te sé la diferencia entre sapo y rana. Sapo. No diferencia una cosa de la otra. Muy alienada. Son más feos. Bueno. Okay. En nuestros ojos los vemos un poco más feos, me parece, a los sapos y las ranas en general. Okay. Nuestra mirada humana. Yo no tengo ese gen. Bueno, pero lo que sea, ¿no? Que parece un plano, como si fuera un plano general para un sapo, ¿no? Para un sapo, sí, es un plano general. Para los humanos eso es un plano detalle, porque bueno, es algo chico, ¿no? Un sapo. Sí, sí, tenés razón, está bueno, lindo eso. Lo pensaba en la otra película también, ¿no? Que incluso creo que el último, al final, recién se ve un poco más el espacio y a ellos fumando, como el backstage de lo que fuimos viendo. Y ahí es como, ah, mira, estaban en un lugar así, ¿no? Se abre como esa dimensión. Sí. Sí, en Those era, también era, estaba interesada en el trabajo, en la interacción que estaban teniendo con estos objetos, pero a propósito, me acuerdo hablando con Luis, porque ya había filmado muchas de las partes de los expertos, las expertas, antes de filmar la parte de la réplica con Luis, y Luis me preguntaba, no, pero tenemos que hacer una toma, un plano general de esto, ¿lo vas a necesitar? Y yo como que, la verdad que no lo voy a necesitar, no lo puedo explicar ahora, pero no lo voy a usar, te lo digo ahora que no lo voy a usar. Y él como que, bueno, te hago 3 segundos para que lo tengas por las dudas. Y bueno, capaz que te podría dar uno de esos, una ISO, me acuerdo del colmillo, como una más general, y después le dije no gaste más película en esas tomas porque no las voy a usar. Pero sí, pensaba mucho en esto de que entraba a todos estos lugares, y pensaba mucho en lo que significa la conservación, más allá que la conservación, capaz que la conservación en museos, la conservación en general, que es algo que, como hablo al principio de la película, es algo que lo hacemos nosotras, como además de reproducir células todo el tiempo, estamos reproduciendo, bueno, algunas estamos reproduciendo, y nada, esa es una forma de conservar. Yo me conservo si tengo una hija que tiene cosas mías, genes tuyos, o lo que sea, exactamente. Entonces, empezando con eso, pero también esto, en viajando tanto a estos lugares y pensando en que es algo, si querés, universal, la conservación. Hasta desde el museo en Manaus, o el Emilio Gueugi en Belén, están practicando cosas iguales o similares que en un museo en Londres o en Estados Unidos. Pero lo interesante también, que ahí capaz que me tengo la contradicción, es que cada museo, aunque sea como el Museo de Historia Natural en Londres, de Ciencias Naturales, que está enfrente del Museo de Victoria and Albert, donde filmé los colmillos, la restauración de la caja, tengan distintos puntos de vista de lo que es la conservación. Obviamente un Museo de Historia Natural va a tener una idea distinta de lo que es la restauración o la conservación que un museo de arte, pero museos de arte, el Museo Británico, el Museo de Victoria and Albert, puede tener formas muy distintas de pensar. Por ejemplo, un museo le da más importancia al fragmento. Quiere exhibir el fragmento para que la que la vea inmediatamente se dé cuenta que tiene una historia este objeto. Y hay otros museos que no, tenemos que arreglar para que parezca una cosa perfecta. Entonces, bueno, no estoy contestando muy bien porque me estoy contradiciendo, pero no. Esto como más, como que podrías estar en cualquier lugar en el mundo filmando unas manos, arreglando algo.
en un museo. Sí, hay como una flecha que atraviesa todos esos espacios y vos te agarraste de esa flecha, digamos, ¿no? Sí. Como una línea que cruza todos esos. No es la película que marca las diferencias entre estos dos lugares, ni sus recursos, ni sus posibilidades, sino lo que tienen en común, digamos, más que lo que las separa. Sí. Estaba pensando eso que decías, perdón, es muy parecido a algunas discusiones, creo que yo no soy nada experta en esto, pero que se da en la restauración cinematográfica también, ¿no? Como si dejar que se vea ese paso del tiempo, ¿no? Las marcas, o si borrarlas por completo y que parezca una película hecha hoy. Sí, todo esto que hablamos, encima, bueno, desde una actividad del Museo del Cine, que yo creo que no está de más decir que, bueno, en Argentina no tenemos una cinemateca, ¿no? El Museo del Cine está en la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, hay un montón de gente re experta en conservar material fílmico, analógico. Bueno, digital ya es un mundo aparte, porque es una cosa encriptada de digital, en términos dígitos, ¿no? Ceros y uno, claro, no se puede tocar, ¿no? Ya que hablábamos tanto de lo háptico, de la imagen cinematográfica, y en tus películas toda la cuestión tan de lo artesanal, lo manual. Y bueno, me fui por las ramas, pero me parece bien llamar la atención, porque no hay discusiones muy importantes ahora, pero nunca se termina de instrumentar la ley que dice que tiene que haber una cinemateca. Sí, ni estamos para preguntarnos cómo hacer esa restauración o esa conservación. Ni siquiera está la institución nacional. Claro, porque hacer una restauración en film, bueno, sí, son un montón de procesos integrados, que si hubiera una cinemateca, bueno, como por ejemplo en México, para dar un país latinoamericano, bueno, podrían estar integrados esos procesos, ¿no? Y lo que decía Male de, bueno, criterios de la digital, no sé, si el sonido era mono o estéreo y ahora estamos acostumbrados a 5.1, bueno, ¿cómo se hace la nueva versión de exhibición, ¿no? Pero la conservación, bueno, sigue siendo el fílmico el mejor soporte, ¿no? No es que una película se pasa digital y ahora está, la tenemos, más bien la perdemos, ¿no? Pero bueno, esto como un paréntesis, ya que... pero sí, hay muchos criterios también, en países muy desarrollados por ahí tienen unos estándares que acá, bueno, nos tenemos que conformar con menos... y vienen y dicen, esto así no es, pero bueno. Eso que decís, que, bueno, los puntos de vista también puede ser un, lo veo, obviamente no estoy, mi experiencia no es en restauración cinematográfica, es con objetos, pero entre lo que decía antes, que es muy distinto lo que estoy diciendo, no estoy tratando de unir las dos cosas, pero estas dos puntos de vista, o tres o cuatro, no es algo recién de ahora. Vos lees los libros de los mediados de los 1800, cuando un poco empezó todo esto en los museos, y ves como discusiones entre dos directores o dos personas que trabajan en conservación en el mismo ciudad o en el mismo museo, que no están de acuerdo de la forma de hacer las cosas. No es solo una forma de hacer. Si tenés todos los recursos del mundo, obviamente pueden haber 10 diferentes formas de hacer las cosas. Capaz que es lo que estoy tratando de decir. A mí me gusta mucho, estaba pensando en algo, bueno, por un lado, como por ahí dos preguntas, ¿no? Una que había quedado picando, que cuentes un poco el porqué del título, el inglés, el sajón y el castellano. Y después una pregunta tal vez un poco más amplia, pero que me hace pensar un montón, que
bueno, en esto que señalaba Male, ¿no? La cuestión del tamaño del plano, de lo chico, de lo manual, también la presencia de materiales no orgánicos, ¿no? Como por ejemplo las uñas postizas, que, porque no sé si aclaramos que las manos que se ven ahí en el tráiler son las tuyas, sí. Que tenés como, bueno, unas uñas que sí, por ahí alguien que se pone a hacer eso no se pondría, ¿no? Para ese momento o esa actividad. Hay bueno, como sí. Algo... Bueno, ahora me contás. Ahora sí. Perdón, ahora te cuento, pero sí, perdón. Por ahí es un prejuicio, claro, por ahí te viene bárbaro. Pero yo cuando pensaba decía, bueno, qué coquetería, bueno, qué simpático, qué bien que queda, ¿no? En ese material gris, esa uña ahí medio fucsia. Qué glamorosa esta conservadora de colmillos. Qué coqueta. Y bueno, después nada, también aparecen cuestiones del plástico, que también me parece interesante, ¿no? Como objeto, porque también ahí en Black Pond tiene una presencia, y esto que es, bueno, que por allá rescatan algunos insectos y los ponen en una tapita de la cajita del cassette. Como bueno, ese tipo de materiales que aparecen, que bueno, son de origen plástico, digamos, yo tampoco la tengo muy clara, pero bueno, con todo lo que implica, ¿no? No sé si todo proviene del petróleo o no, pero bueno, en general lo que implica el plástico a partir del siglo XX, bueno, cuando empieza. Y pensaba, nada, que hay algo como que tus películas elegís retratar, porque sí, se puede pensar como una posición crítica en relación a males contemporáneos, en relación al medio ambiente, y bueno, más que ya todos somos cada vez más conscientes de que se está todo yendo a la mierda. Demonio. Al demonio. Bueno, de las especies que se extinguen, de toda la biodiversidad, de cómo, bueno, lo que impacta en el medio ambiente de manera muy negativa en contra del propio ser humano, que es el que está generando, ¿no? Y se habla en términos de antropoceno y de nueva era geológica, donde ya el impacto del hombre en la Tierra es fatal, y que ya hay cosas que son irreversibles, y que bueno, ¿no? Yo al día de hoy obviamente no sé de esto, pero... por lo que entiendo, bueno, hay daños que ya son irreversibles, que bueno, no, si no se hace algo de acá a poco tiempo, bueno, es terrible todo lo que va a pasar. Volviendo a la pregunta, no, pensaba que en las películas elegís retratar a gente, bueno, ya hablamos de que no es gente, ¿no? Ahí están en la misma escala los dedos que por ahí los pequeños objetos, ¿no? Pero bueno, la presencia humana, en general, la gente que aparece es gente que está, bueno, trabajando en contra, ¿no? De esta tendencia, ¿no? Tratando de aportar un granito de arena o algo para que, o no se tare un bosque, o... sí, que se mantenga la biodiversidad, o que, bueno, qué se hace con el marfil de estos animales, cómo, no sé, gente que está probando desde su posición. No, me preguntaba si te porque eso también tiene que ver con como algo ético, ¿no? Y con que también las imágenes son bellas. Me preguntaba... si por ahí no pensaste en algún momento retratar, bueno, la parte, no sé, medio, por decirlo así, negativa, ¿no? Como, bueno, gente que esté, bueno, del lado de, más bien, la no conservación, la explotación, las consecuencias negativas, ¿no? O si te parece que eso, bueno, no podría ser registrado, bueno, que no te interesa o que no, sí, no verías cómo hacerlo, ¿no? Gracias. Esas son las 10 preguntas.
Las anoté, tenés, las anoté. Tenés una semana para responder. Voy a empezar para, al revés. Voy a empezar el título, la uña y después todo lo demás. Bueno, empiezo al revés, empiezo con lo último. Dale, mejor. Lo de las imágenes negativas, si querés, de estos, de lo que está pasando ahora. Yo, en general, me gustan los temas o me interesan los temas donde tengo preguntas. Y no sé la respuesta y capaz que ya terminé la película y ya está en el mundo y todavía no tengo la respuesta. Me hace pensar más y hacer más preguntas todavía. Entonces, no me interesa tanto hacer un retrato a lo que, si querés, es tan obvio negativo. Porque ya está, ya sabemos, están destruyendo, están haciendo algo, están sacando, sacando cosas de la, extrayendo cosas de la tierra, están haciendo cosas que o son irreversibles o hay un trabajo enorme que vamos a tener que hacer empezando ayer para que podamos llegar a algo donde no va a destruir tanto como podría, porque no hay forma de pararlo, lamentablemente. Pero bueno, eso es no tengo interés en mostrar algo que ya es negativo. Como que esto, yo empecé el proyecto preguntando por qué cortas tantos árboles. Uh-huh. Y terminé pensando, bueno, todavía no entiendo bien si es una cosa buena o no, si estás cortando los árboles, porque a la vez estás creando más biodiversidad, están entrando especies que capaz que hace 20 años no están, pero a la vez, ¿qué vivían esos árboles? ¿Qué especies estaban en esos árboles que no existen más porque los tiraron abajo? No importa si no eran, o sí importa, pero porque ya están plantados, son árboles que no son autóctonos, pero están, y crecieron ahí hace 40 años que están ahí, aunque no sean autóctonos. Hay un animal que, bueno, los cortan en invierno para que no hayan tantas posibilidades de que hayan cosas creciendo ahí adentro. Pero bueno, todas esas preguntas, espero que de alguna forma se puedan ver o sentir o algo en la película también, que obviamente yo amo a esta gente que filmé. Entonces eso se ve muy claramente, pienso, que tengo un respeto y un amor para esta gente muy grande y pienso en general que lo que están haciendo es importante, hermoso, necesario, y que lamentablemente no veo que haya sociedades así con mezcla de amateurs, científicos y cosas así de gente de nuestra edad. Entonces, no sé si estoy contestando muy bien tu pregunta, pero no me interesa ir a Malawi y filmar a la matanza de un elefante. Estaba pensando una cosa en relación a eso, que es que vos dijiste, bueno, el amor que le ponen a esto y el retrato que vos haces también es bastante amoroso. O sea, la manera en que la película, las dos películas al menos, ven esa tarea, una manera muy amorosa de verlo, ¿no? Y sería difícil hacer un retrato de la misma manera, con la misma delicadeza y con la misma dedicación, con algo que vos despreciás, ¿no? O sea, sí, porque uno no filma igual algo despreciable, sí, que algo que sí, es que no me, es como que ya están esas imágenes, ya existen, además, ya las vimos, ya las tenemos acá imprimidas en nuestra cabeza, no las necesitamos ver de nuevo. Necesitamos ver como algo que nos puede ayudar de alguna forma, espero. Uh-huh. O no sé si es algo positivo, pero algo que podemos pensar en que hay un futuro de alguna forma. Uh-huh. O hay un presente que está trabajando en tener en que tengamos un futuro. Aunque tenga sus problemas, aunque tenga sus preguntas o sus conflictos. Pero no me interesa. Sí. Sí.
No, entiendo esto, claro, de hacerlos de la pregunta, sí, sí. Sí, pensaba en claro, en las situaciones más ambiguas o complejas, igual no me parece que sí. Está bien lo que, como contestaste. Porque me parece también, y no es otra pregunta, pero una observación, digamos, como que, bueno, son películas formalmente muy interesantes, pero bueno, también hay, me parece, una intención más allá de hacer una película formalmente bella o atractiva, ¿no? Hay querer hacer un punto sobre algo que, bueno, son problemas muy actuales. Sí. No lo llamaría, hablábamos antes de cómo clasificar a las películas, que es, bueno, un problema que por ahí que lo tengan los festivales, ¿no? La gente que las tiene que hacer circular, pero bueno, a veces hay que definir qué tipo de películas son, ¿no? Si es un documental, si es experimental, si es ensayo, si es documental de denuncia. Bueno, justo tu documental de denuncia es lo que menos uno cree que puede ser atractivo, ¿no? Desde el punto de vista audiovisual, por ahí es un prejuicio, todos son prejuicios. Tendría, pero bueno, mucho más plata para hacer las películas si haría ese tipo de... Pensalo, porque bueno, para mí hay cierta, no sé si es una denuncia, pero bueno, hay señalamientos sobre cosas que son... Bueno, de alguna forma esta película, la del marfil, podría haber sido un denuncio importante. No hay, si googleás hoy en día, no hay información sobre el uso de marfil que está entrando desde África y Asia al país, para que está confiscado y después donado a museos de historia natural. Esa información no es información que se conoce como generalmente, públicamente. Cuando hablé con Richard, el curador de mamíferos en el Museo de Historia Natural, le conté esto, de que me lo habían contado en el museo literalmente de al lado, desde el placar de marfil podés ver el Museo de Historia Natural, de Ciencias Naturales, y me dijo, tenés que hacer un denuncio, porque es un museo público, es un museo nacional, podés aplicar para que te den toda la información necesaria, tiene que ser información pública, y ahí haces un denuncio. Cuando yo empecé el proyecto, lo empecé con esa mentalidad, como que era una continuación del colonialismo adentro de estos museos. Bueno, una de las muchas continuaciones del colonialismo adentro de estos museos. Pero bueno, no fue para ir la película. Me hice, le tengo un montón, Nigel... la relación que tengo con Nigel, el que está restaurando la caja, es una relación complicada. Yo estuve un año y medio hablando con él antes de y yendo a visitarlo y escuchándolo y hablando y haciendo preguntas antes de filmar. Y es una persona muy abierta que nunca, me parece, tuvo dudas de contarme todo. Nunca pensó que no era algo que no se sabía. Y también como que le tengo mucho cariño a él, es una persona increíble, el trabajo que hace, de dónde viene también, tiene una historia, trabajaba en moda, como que él en sí, entonces como que podría ser una denuncia institucional, pero al final el instituto... ¿Qué va a pasar con el instituto? ¿Lo van a echar a él? Capaz. No sé, es algo como complicado que lo había pensado mucho al principio y al final como que tengo cuidado cuando hablo o escribo de Nigel y lo que me contó y lo que sé. Tengo el libro que espero poder publicarlo en unos años, que cuento mucho de esto, además de la película que lo cuento, pero lo cuento capaz que de una forma muy sutil. Pero bueno, me gustaría hacer, capaz que a fin de mes o en agosto
mostrar la película acá en Londres y me gustaría invitarlo a Nigel para hacer como una charla con él, a ver qué, qué surge de ahí. Es muy interesante porque en su escritorio, en el laboratorio, hay una foto de un oso polar de Greenpeace. Como que dice que, como que no sé si dona plata y le dan como que está donando plata para como esto de adoptar animales, esta idea de cómo adoptar animales, pero lo tiene ahí en la pared. Entonces, no sé, me fui por las ramas, pero. No, sé. Pero una cosa respecto de lo de la denuncia o el documental de denuncia, que yo creo que el tema es que nadie tiene en la cabeza una película de denuncia como la tuya. O sea, lo que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de documental de denuncia es como una cosa completamente clausurada y sí, cerrada y con un mensaje. Sí. Claro, ¿no? Como una bajada de línea, que creo que la gracia en estas películas es que se abre un abanico de, no sé, de miradas muy diferentes a una única línea. Aunque pienso que esos documentales son totalmente necesarios y que cambian. Blackfish cambió que cierra SeaWorld, o el mundo marino en Estados Unidos, por ejemplo, tienen su función, pero no creo mucho, no sé, no me interesa mucho el no te salió, cine. No te sale eso, sí. Como no, porque no escribí un artículo, es lo mismo para mí. Claro, claro, sí, sí. Leer un artículo cinematográfico. Sí, cinematográficamente no me interesa mucho, sí. Bueno, podés seguir con la lista de 10 preguntas. A ver, el plástico. Las uñas. Sí, las uñas. Bueno, el plástico, que también está muy presente, como decíselo, en las dos pelis. Pienso mucho en Black Pond y son, bueno, pensando un poco en históricamente, usaban vidrio mucho, ¿no? Pero el plástico es mucho más barato, mucho más accesible, entonces están con eso. Todo, y lo guardan ahí, pero ves, cada año lo reusan. Es increíble, como que hay una toma, que hay una polilla dentro de un jarrito de plástico, y ves alrededor como todas unas larvas o algo que está creciendo, que estuvo ahí hace 5 años. Algo así, como que está medio podrido, porque lo van reusando, como también la cinta, la caja de la cinta, es algo que lo sacaron del coche, que lo tenían, que no se usa más, pero la están reusando. Entonces, es algo lamentablemente accesible y que tenemos tanto que es lo que se usa, y se usa para conservar. No las sé, uñas. No sé si ustedes, conservando películas, ¿las ponés en latas? ¿Les tenés que poner algún químico? No sé. Ahora, sí, cómo. Yo tampoco estoy en el área de conservación, pero bueno... sí, en algunos lugares se usan, en algunas cinematecas, algunos materiales que ya no que son de plástico también, tipo de que sería mejor que la lata, que por ahí empieza a oxidar. Sí, a oxidarse. Sí. Ah, está, perdón. Acá nos aporta Flor, que es de cineteca. Poliéster. Poliéster. Sí, era igual la pregunta como más así. Sí. Más curiosidad me daba lo de las uñas. Tengo mucho para decir de lo de las uñas. Me van a tener que parar porque voy a seguir largo. Pero bueno, la primera cosa era que yo veía, pura coincidencia, que veía algunas de las, bueno, eran arqueólogas y restauradoras, conservadoras que tenían las uñas o pintadas de rosa, violeta, o con uñas falsas, rosas.
Y bueno, eso es como lo que empecé. Las Besa, la Besa Ere, que está Erengera, que está en el MAE, en el Museo de la USPI, que está con el plástico, la calcomanía, ella está con las uñas pintadas. Y después la Besa Victoria, otra conservadora, cuando están limpiando los huesos de, bueno, son huesos de ballena, que lo ves al final, cerca del final de la película. Y bueno, ahí un poco empezó y empecé a pensar más en esto de qué significa la herramienta de la uña, como que como la herramienta del marfil para el elefante, para qué la usa, que para qué la puede usar en la arcilla o lo que sea, o que si la usan para poder limpiar mejor algo o no, y si es algo que puede arruinar el material. Hablando con conservadoras, muchas veces me dicen que la uña postiza o con gel está bien porque no tiene, no sale la pintura en los objetos, pero la uña pintada puede salir fácilmente en los objetos, entonces eso es como que no. Y después el color rosa era como un color que seguía viendo cosas y durante la investigación estaba como totalmente metida con el color rosa. Había un artículo, me estoy tratando de acordar de algunas cosas. Había un artículo que había salido de una gente, unas personas que estaban anti la matanza de elefantes para marfil, y decían que pintar los colmillos, si lo googleás lo puedes encontrar como una imagen Photoshop de elefantes con el colmillo rosa, y decían, bueno, si los pintamos rosa nadie lo va a querer. Entonces, y hablando con el director de conservación del Museo de Harvard, que es un experto en pigmentos, él me contaba de esta raíz que se llama mother root, como una raíz mother, se llama doble D. Y que si nosotras o cualquier animal lo comemos, nuestros huesos o nuestros dientes, todas las partes se convierten, se ponen rosa, como un rojizo rosa. Entonces, como chiste, me decía que por qué no le dan, en vez de ponerle, tener que dormirlas para ponerle pintura, por qué no las, les dan de comer esta raíz. Pero bueno, eso nunca lo seguía a ver eso, pero lo único que vi que había una bióloga, Joyce Poole, que es una bióloga muy top, que trabaja en África, que decía que era ridículo, que no tenía sentido. Pero bueno, el color rosa también... lo usaste en los créditos también, ¿no? Y en las placas. Sí, como sí. Pero porque estaba muy metida en como la investigación. Entonces, para poder diferenciar el marfil de elefante y el marfil vegetal, podés usar ácido sulfúrico, y cuando va, si me acuerdo bien, cuando lo ponen en el marfil no pasa nada, pero cuando se pone en la semilla se convierte a rosa. Mira. Pero bueno, el color rosa era como algo que lo seguía. Hay otras, pero no me acuerdo ahora. Era algo que estaba como ahí, presente todo el tiempo. Y sí, bueno, es también algo que le da énfasis a la mano, como si querés estéticamente o visualmente también, obviamente. Hace algo ahí también. Y algo también como un poco artificial, ¿no? O de puesta en ese, como de escenificación de la mano, ¿no? No es solamente la mano trabajando, exacto, sino que uno le presta atención de otra manera a eso. Sí. Leí en algún lado que hay elefantes que ya nacen sin colmillos, ¿no? Sí, eso, exacto. Como una adaptación a lo... Sí. ¿No? Algo el bicho
celularmente, con cero conocimiento, hay algún tipo de saber, ¿no?, genético, que dice, bueno, por este gancho que tengo acá, me... No, esta bióloga que mencioné, Joyce Poole, es la que está estudiando esto, exactamente. Y quería volver con eso a lo del título, que no sé ahora pensándolo bien si tiene algo que ver, pero algo que ver tiene, ¿no? Sí. O ya lo encontraron. ¿Ok? O ya encontramos la vuelta de sentido, me parece. Pero no, algo en relación a... Sí, primero contanos del título, porque bueno, nos gusta mucho. Bueno, algo muy básico es que, después del resultado positivo del juicio hace unos días, me parece que lo puedo decir, que es un mal chiste, pero bueno, el título viene de un ensayo de Borges, de la lista de clasificaciones que escribió John Wilkins. Y una de las clasificaciones es a la distancia parece una mosca. O sí, algo así. De lejos. Creo que es de lejos parecen moscas. Sí. Y bueno, de ahí muy básicamente viene el título. En inglés, other significa, es muy... puede significar más amplio, puede significar una persona o un objeto, o masculino o femenino también, las dos cosas, o neutral, pero obviamente traduciéndolo de vuelta, si querés, al castellano, implica género y también, no sé, cuando yo digo otro o otra, pienso... en una persona, no tanto en un objeto. Entonces era difícil traerlo de vuelta al castellano. Entonces de ahí estuve mucho tiempo pensando en cómo traducirlo, también con Beli Martínez, que fue parte de la producción de la película, lo pensamos mucho, nos escribimos todo el tiempo cuando nos pensamos en ideas. Y nada, terminamos con este, que un día mi vieja estaba con mi vieja y estaba hablando de algo y dijo que una persona era imagen y semejanza a la otra y no conocía el dicho, como no conocía eso. Y le empecé a preguntar y me dijo, y digo, ah, bueno, tiene mucho que ver con la película y bueno, puede ser el título. Diría que no me gusta tanto el título en castellano, pero bueno, funciona un poco. Y bueno, también obviamente más allá de dónde vienen los títulos, esta idea de la distancia y la cercanía de cómo está filmada la película, como que el título diga la palabra distancia y que toda la película esté primer plano, hay como una... bueno, algo interesante que me gustó ahí. Sí, y también la distancia entre esos lugares, ¿no? Sí. Que vos los asimilás todos por el trabajo, pero no son el mismo lugar, ¿no? Pero la película genera como una especie de nuevo ecosistema de trabajo que existe solo en la película. Y después también hablábamos de esta idea de la réplica, ¿no? Que está en el título, en ambas, en ambos idiomas. ¿No? No sé cómo se llamará en otros idiomas, supongo que no lo tradujeron a otros idiomas, no, y tampoco los puedo entender. No. pero la réplica. No, porque además la réplica que vos hacés, la del colmillo, es utilizando otro material, ¿no? Entonces ahí estás intentando imitar la forma que tiene originalmente de donde proviene el marfil, pero estás trabajando con arcilla. Sí. Es otro material natural, orgánico. Sí, la forma en que estoy haciendo la réplica, que es con el molde, y en inglés se llama slip casting, que ahora no me estoy acordando el nombre
que es con el líquido. Sí. Molde con arcilla líquida, sí. Sí. Tiene como una similitud a cómo los fósiles, cómo se crean los fósiles, ¿no? Claro, sí, toma forma. La forma, copia la forma, sí, de lo que, claro, del soporte donde está, totalmente, sí, ¿verdad? Sí, sí, aunque es muy raro encontrar un fósil de un marfil, porque normalmente están en lugares, bueno, no, puede ser, no sé, yo estoy pensando más en un mamut, están más al norte, que no, normalmente no se encuentran como, como moldes, como fósiles, como moldes, se encuentran más como helados, preservados, claro, de otra forma. El coso en sí, digamos, ¿no? Algo que copió, sí, su forma, exacto, el objeto en sí. Sí, sí, cuando estaba, sí, empezando, pensando en eso y haciendo investigación, como pensando en el marfil de mamut, era como que no... No es muy común tener el molde ese de fósil. Claro. Perdón, te interrumpí. Bueno. No. No, distancia también eso, como las generaciones, ¿no? Como progenitores, crías, ¿no? Esto de algo de la cadena genética, no sé cómo funcionará, pero que nazcan los elefantes sin colmillo. Bueno, no sé, creo que son títulos que dicen muchas cosas. Sí, un poco largo, pero sí, sí. Bueno. Espero que diga algo, lo largo que es. Problema de los que hacen los catálogos. Sí. No es nuestro problema. Sí, exacto. Los que te piden caracteres por línea. No, sí. Tenemos un material más, que es un material un poco inédito aún, que es la publicación que va a salir, ¿no?, pronto, sobre Black Pond, sobre el trabajo de Black Pond, que podemos ver algunas imágenes. Y es un poco... Bueno, vos... Antes de empezar la charla nos contabas así en privado que también, ¿no?, que te interesaba, además de la película y de filmar, hacer las exhibiciones, bueno, mostrar estas ideas de otras maneras, ¿no?, expresándose con otras formas que no sean lo cinematográfico. Y esta sería una, ¿no?, la publicación. Sí, sí, hay tantos materiales en el tiempo que estuve haciendo esta película, que no entraron en la película, que quería hacer una publicación, además de la colaboración con la sociedad, que el libro se llama La Sociedad. Siempre teníamos pensado en hacer capaz que una publicación. Entonces, sí, un poco eso. Hay una cosa que acabamos de ver, perdón que te interrumpa, que sí, eso que estamos viendo ahora, que es muy curioso porque describís como a los personajes, a las personas que van a participar en el intercambio de mails y qué sé yo, también a través de sus manos. Sí, sí, fue como una... yo había dado... di como una versión de este libro varias veces como un... una charla, un tipo performance, como una lectura performática. Y siempre empiezo describiendo las manos de los participantes de la película o del proyecto. Entonces decidí que el libro también empieza un poco, entonces capaz que si tenés ganas, podés ir por las páginas del libro y darte cuenta de quién por las manos. ¿Quién es quién? O después ver, sí, es la medio película. Como claro, lo identificas. Veo como en una obra de teatro, ¿no? Que en un principio es te eso, dicen tal... Bueno, la índice es con acto 1, acto 2. Es medio como... Bueno, ahí dice acto 1. Ahí está, sí. Y estas partes, bueno, estoy colaborando con... con un editor suizo, Gregor, que él realmente tuvo la idea de
de incluir de alguna forma el sonido en el libro, que nunca me hubiera... Eso te iba a decir también, que es muy similar a los procedimientos sí. del cinematográficos, ¿no? Porque vemos, en algún momento vemos una imagen en una lo que imagino que será una página, y la página de al lado tiene una descripción sonora, ¿no? Algo que, sí. que no se corresponde necesariamente con lo que vemos, sino que le da como una especie de contexto imaginario. Es muy lindo sí. eso. Sí, bueno, al final Filip, después que Gregor me tuvo la idea, le dije, bueno, yo no sé cómo describir sonidos. Se lo mando a Filip, y bueno, lo llamo a Filip, y Filip me da una hora en el teléfono diciéndome que no es posible describir sonidos con claro. lenguaje. A un sonidista no, entonces, tenés que preguntarle a un escritor. Entonces tratando de decir, sí, ya sé, pero de alguna forma lo quiero hacer y sería lindo, entonces pensalo y lo podemos pensar juntas, y bueno, es lo que salió un poco eso. Pero ¿y las sí imágenes es... son imágenes extraídas de la película o son...? Porque en la película también utiliza fotografía fija. Sí, es una mezcla. Porque a veces salía... Bueno, siempre me interesa usar un poco fotografía en las películas, como también en Dolls, las imágenes del elefante son fotografías. Mm. Me interesa como el tiempo de esas imágenes, cómo son distintas a las imágenes... Bueno, son imágenes con movimiento también, pero bueno, es para discutirlo otro día. Pero sí, es una mezcla. Bueno, algunas son imágenes de la película, algunas son fotos que saqué, y muchas son fotos de Dave, que es un fotógrafo. Esta es de Dave, es increíble. Esta la sacó en los años 80, no sé, en el bosque. Entonces es como una mezcla de muchas cosas, además de archivo, y está todo cronológicamente, como habías dicho, con los mensajes de email entre la sociedad que me están mandando. Y bueno, esta también es otra foto que hizo Dave, que sacó Dave. No, es muy buen ¿Y en foto. La película las fotos fijas que hay son tuyas? Mezcla. Algunas también son de Dave y algunas son mías. Sí, la primera bueno. que ves de las... ay, policía. No, la primera del libro que, bueno, hormigas, de las hormigas, es sacada por Dave y está también en la película. Ahí está lo del árbol, ¿no? Que hablábamos al principio. Sí, exactamente. Mm. Sí, y el texto que está ahí es el texto que, como un poco editado, y de mi punto, lo cambié para que sea todo de mi punto de vista hablando, está escrito como al lado de las imágenes. Jessy, y medio como para ir cerrando, sí. No sé si querés comentar algo de lo que estás filmando o queriendo o en proceso de... filmar acá en Argentina, o es medio top secret. No, estoy intentando, espero que poder hacer una película con algunos zoológicos entre Buenos Aires, La Plata, entre distintos lugares, y concentrándome más que nada. Bueno, empezó el proyecto un poco entre el patrimonio, mirando las réplicas adentro las réplicas del templo hindú donde viven los elefantes en el zoológico de Buenos Aires. Empezó ahí un poco el proyecto y ahora se está yendo un poco más para el lado de las cuidadoras que cuidan los animales. Esta interacción de nuevo entre estas personas que dedican, bueno, la protagonista, si querés, y algunas otras que dedican su vida, su alma, todo a estos animales. También, obviamente, un tema muy controvertido que podría ser una película... aparte. Y bueno, es muy difícil entrar a estas instituciones exactamente por esto, porque se podría hacer una película... que revela
muchas cosas, pero no me interesa, obviamente, de nuevo, tocar o hacer una película que solo toca esos temas. Pero sí, mucho de estas, todavía está todo en proceso, entonces, bueno, no que hablo muy bien de las películas que ya hice, pero tampoco hablo peor todavía de esta película que recién la estoy empezando. No, pero... sí. No, lo único que quería nombrar es que, bueno, como directora argentina también, ¿no? Sí. Como que, que tu próxima película va a ser... exclusivamente acá. Argentina. Claro, me parece un dato importante. Sí. Sí. Pero bueno, con el tiempo que lleve eso, ¿no? Que sí, va a llevar su tiempo. Y, con los tiempos argentinos, ¿eh? Te tenés que adaptar. Sí, también, eso, además. También. Bueno, estoy bastante acostumbrada. Tratar de hacer cosas cada vez que pueda ir para ahí, filmar un poquito y conocer estos 6 meses que estuve ahí fueron buenísimos. Bueno, fue muy frustrante y tuve momentos muy feos, pero en general, en tipo hindsight, no sé cómo se dice, como mirando para atrás, fue como muy importante estos 6 meses. Conocí a mucha gente importante para el proyecto y pude... registrar algunas cositas para investigación que salieron lindas. Entonces, bueno, buenísimo. Ojalá que vuelvas. Obvio que voy a volver pronto. Sí, sí, ya está, unos meses estoy. Genial. Bueno, no sé si Male le querés preguntar algo más. Como dijimos, bueno, si alguien se muere por preguntarle algo a Jessica, pueden usar el canal de YouTube y bueno. Sí, me mandan y les contesto. Después te lo transmitimos. Y si no, bueno, gracias Flor por estar ahí atrás y a todos por acompañarnos. Todavía no develamos quién será la invitada, las o los... o él, del próximo encuentro, les, invitades, porque se está por confirmar, pero bueno, el próximo jueves, no el otro, en principio estaremos en vivo nuevamente. Volvemos a la frecuencia quincenal, la habitual. Bueno, muchas gracias por los materiales que estuvieron muy buenos, multimediáticos, en movimiento y fijos, y publicaciones futuras. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, y al público. Adiós. Chao. Bueno, podemos seguir hablando ahora.